El caso Vallecas debe su nombre al barrio de Madrid en el que ocurrieron una serie de eventos paranormales en un apartamento de la calle Luis Marín, lo que provocó la intervención de la policía. Este caso se ha convertido en uno de los más populares entre aquellos interesados en el mundo de lo sobrenatural en España y es notable por ser el primer caso de fenómenos paranormales que fue documentado en un informe policial. Hola y bienvenido a Narraciones Oscuras, comenzamos. Estefanía Gutiérrez Lázaro es la protagonista del caso, una adolescente madrileña que vivía con su familia en un apartamento en Vallecas. Ella empezó a mostrar interés en los fenómenos paranormales y un día, mientras estaba en la escuela, realizó una sesión de invocación de espíritus con una tabla o hija en compañía de dos amigas. La sesión fue interrumpida por una profesora, que rompió la tabla en dos. Según las chicas presentes en la sesión, observaron que salía humo del vaso utilizado en la tabla o hija, que Estefanía inhaló. Estefanía, quien tenía 16 años en ese entonces, decidió junto con dos amigas llevar a cabo una sesión de Oija en la biblioteca del Colegio Aragón, mientras su hermana Marianela vigilaba la puerta. Lo hicieron como un juego, mientras estaban usando la Oija, un humo blanco llenó el vaso que estaban utilizando. De repente, fueron interrumpidas por una profesora, quien se encontró con que la puerta estaba atascada, a pesar de que no tenía cerrojo ni nada que la cerrara. Una vez que logró abrirla, descubrió a las tres niñas usando la oija y la rompió. En ese mismo instante, el vaso se hizo pedazos y el humo blanco entró directamente por las fosas nasales de Estefanía. A partir de ese momento, la adolescente comenzó a experimentar insomnio, alucinaciones y ataques epilépticos. Estefanía relató haber visto extrañas figuras humanas sin rostro y cubiertas con un manto, que la visitaban por las noches y le pedían que las acompañara. Después del incidente, los días pasaron y el primer episodio ocurrió en la cocina de su casa. Estefanía experimentó una sensación de frío intenso en la espalda y gritó con fuerza cuando notó que algo estaba entrando en su cuerpo. Después de un tiempo, comenzó a asistir a entrevistas de trabajo. Durante una de ellas, la empleada de recursos humanos contactó a su familia para informarles que algo extraño le estaba sucediendo a Estefanía. La llevaron al hospital, pero solo le recetaron pastillas para las convulsiones, las cuales ella no necesitaba. En otro incidente, la cocina de su casa comenzó a incendiarse sin motivo aparente. Nadie estaba manipulando nada en ese momento, simplemente comenzó a arder y quedó totalmente destruida. En otros momentos, Estefanía experimentaba episodios en los que se quedaba paralizada, miraba fijamente, reía y hablaba en lo que parecía ser latín, a pesar de no saber ese idioma. Después de estos episodios, ella no recordaba lo que había sucedido. En la casa, se escuchaban gritos, golpes, puertas que se abrían y cerraban, y llantos que pedían ayuda. Su hermana Marianela atribuía todo esto al uso de la tabla o hija. Ella experimentó de manera cercana el caso, ya que compartía habitación con Estefanía. En una ocasión, una sombra oscura entró por la puerta y se acercó a la cama de Marianela. En otra ocasión, en el salón, la familia presenció un episodio terrorífico. Estefanía comenzó a levitar mientras los miraba con unos ojos que parecían no ser los suyos. Era evidente que algo estaba dentro de ella y en muchas ocasiones sentía que estaba luchando para no dañar a su familia, ya que esa entidad la impulsaba a hacerlo. Sin embargo, Estefanía lograba contenerse. Ella solía decir que sabía que iba a morir antes que su familia y era consciente de ello. Los padres de Estefanía llevaron a su hija a diversos hospitales en busca de una explicación a su deterioro físico y mental, pero los médicos no pudieron identificar una causa. Fue Marianela quien presenció la muerte de su hermana, ya que compartían habitación. Durante la noche, Estefanía emitió fuertes gruñidos y se desplomó inconsciente en la cama. En el punto culminante de su crisis, el 13 de julio de 1991, Estefanía agredió violentamente a su hermana, quien cayó al suelo con espuma en la boca. Al día siguiente, 14 de julio, Estefanía sufrió un ataque grave de catalepsia y fue trasladada al hospital, donde entró en coma y falleció esa misma noche. La autopsia no logró encontrar una explicación concluyente para su muerte, hablando de un fallecimiento súbito y misterioso. Si el video te está gustando, dale clic al botón suscribir, continuamos. Después de la muerte de Estefanía, la actividad paranormal en la casa de los Gutiérrez se intensifica. La madre oye la voz aterradora de Estefanía llamándola desde las habitaciones de la casa, la risa de un anciano a través de las paredes, objetos que se mueven y vidrios que se rompen sin explicación. La madre también siente que alguien le toca las manos y los pies mientras duerme y las hijas pequeñas se despiertan asustadas con sus muñecas golpeadas violentamente contra la pared. Dos años después de la muerte de Estefanía, el 1 de noviembre de 1993, la foto de Estefanía en la sala se incendia, pero solo la parte que muestra su rostro, mientras que el marco y los objetos cercanos permanecen intactos. El 27 de noviembre de 1992, los Gutiérrez decidieron pedir ayuda a la policía debido a los fenómenos paranormales que estaban ocurriendo en su casa. El inspector José Negri y su equipo acudieron al lugar durante la noche y encontraron a la familia fuera de la casa, bajo la lluvia y muy asustados. Mientras algunos agentes se quedaron afuera para escuchar su historia, el inspector Negri y otros dos agentes entraron al apartamento. El informe elaborado por el inspector tras esa patrulla se ha convertido en un objeto de gran interés para los aficionados del ocultismo. En el informe se detalla la experiencia de los agentes con una puerta de armario que se abrió violentamente, a pesar de estar cerrada con llave, casi rozando sus rostros. Además, se mencionan ruidos ensordecedores que provenían del balcón, pero al investigar no se encontró nada, y una extraña sustancia marrón que apareció en una mesita de noche. También se describe un crucifijo que, aunque colgado en la pared cuando llegaron los agentes, fue encontrado en el suelo después de haber sido arrancado de la madera en la que estaba montado, dejando marcas de tres garras en la pared. Los agentes también inspeccionaron el baño, que según la familia era el lugar más embrujado de la casa, y sintieron un descenso repentino de la temperatura nunca antes experimentado. Los agentes salieron rápidamente del apartamento al darse cuenta de que no podían hacer nada. Después de eso, la familia Gutiérrez vendió su casa y se mudó, y los eventos paranormales cesaron por completo. Los nuevos propietarios no experimentaron ningún fenómeno extraño en la casa. El caso de Vallecas es un famoso ejemplo de sucesos paranormales en España. Los oficiales de policía que investigaron el caso no eran fácilmente influenciados y desconocían la historia del apartamento, pero documentaron los fenómenos inexplicables que presenciaron. Posteriormente, la madre de Estefanía fue sometida a un examen psicológico que indicó cierta inestabilidad emocional y propensión a la ansiedad, lo que podría haber acentuado los eventos. Sin embargo, los hechos descritos en el informe policial son objetivos y reales, y no guardan relación con los relatos subjetivos de la madre. Actualmente, Marianela, de 39 años, prefiere no hablar mucho sobre el caso y quiere mantener esa parte de su vida cerrada. No puede ni siquiera entrar en la casa donde ocurrieron los eventos. Sin embargo, siente que su hermana Estefanía está cerca de ella y la ayuda, y cree que su hermana está orgullosa de ella. El caso anterior puede parecer difícil de creer si solo se tiene en cuenta el testimonio de la familia y los agentes involucrados en el caso. Es cierto que a veces la sugestión puede confundir la percepción de los hechos. Sin embargo, en este caso, el inspector José Pedro Negri decidió registrar todo lo que ocurrió en un informe policial conocido como el Informe Vallecas, el cual fue revelado al público un año después y causó una gran controversia. A pesar del paso de tres décadas, este informe sigue siendo objeto de fascinación y debate. Y en 2017, Paco Plaza lo usó como base para su película Verónica. Esto fue Narraciones Oscuras, te deseo lo mejor, que estés bien, hasta la próxima.